Aumenta la crisis en Junior, César Farías en la cuerda floja. ¿Qué ocurrió en el juego ante Jaguares? Quédate que aquí te lo contamos. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Junior salva un punto sobre la hora ante Jaguares. Una vez más, Steven el Titi Rodríguez apareció anotando un gol decisivo en los minutos finales del partido. Pero, aunque el empate evitó la derrota, la situación en Junior no es del todo positiva y la presión sigue aumentando. Ahora, hablemos del Titi. Este gol no solo salvó un punto, sino que también reafirmó algo muy curioso sobre su rendimiento. Ya lleva 10 goles con la camiseta del club y lo más llamativo es que todos esos goles han sido después del minuto 80 y entrando como suplente, lo que deja claro que es un jugador que está respondiendo en los momentos más críticos del partido. En este semestre, Titi es el máximo goleador de Junior con 4 tantos. Por el momento, Pérez ha tenido más minutos desde el arranque, siendo prácticamente el segundo delantero detrás de Carlos Bacca, pero su producción es muy pobre. Por su parte, el Titi, cada vez que entra, cambia el partido. ¿No debería Farías considerarlo más seriamente para un puesto en la titular? Dejen su opinión en los comentarios. Y hablando de Farías, las cosas no pintan bien para él. Según el periodista Daniel Pérez, el técnico venezolano estuvo muy cerca de dejar el equipo tras su cuarto partido como entrenador. A pesar de llegar con grandes expectativas, los resultados no han sido los mejores y la presión por parte de la afición no ha parado de aumentar. En la rueda de prensa posterior al empate contra Jaguares, Farías dejó una declaración que ha generado muchas dudas sobre su posible continuidad. A mi carrera y a todo lo que hago en la vida, hoy se lo había manifestado a los jugadores, le dije, no me importa si me tengo que ir en unos minutos, pero que yo sienta que ustedes dieron todo, y eso lo vi. Y así y de esa manera llegó ese gol que ojalá suceda lo que usted está diciendo. El arranque del venezolano no ha sido el mejor, y aunque el empate de ayer fue un respiro temporal, no está claro si eso será suficiente para garantizar su permanencia. La afición está impaciente y cada resultado ahora es crucial para definir su futuro. ¿Podrá revertir la situación o estamos viendo el principio del fin para su etapa en Junior? ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus respuestas en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.